cosa, es que este lugar sí es muy bonito. Esto aquí uno aviva como estar en un municipio con toda la idiosincrasia, con las fachadas, con la gente, la comida propia de todos esos reconcitos colombianos que sin duda alguna eso le enamora el corazón y le hace a uno vivir la vida diferente, ¿no? Claro, es que estamos acá en el pueblito paisa del Cerro Nutibara de la ciudad de Medellín, un sitio muy emblemático de la ciudad, como quiera que lo que usted dice está mostrándonos cómo viven los paisas, cómo vivieron los paisas hace tiempo. Y le cuento algo, leyendo al respecto me doy cuenta que las puertas de este sitio son puertas traídas del viejo Peñol. Imagínese usted, José, sí. Eso yo creo que pocas personas lo saben y pues bueno, qué mejor lugar entonces para dar inicio a nuestro programa Visión Solidaria, esta vez desde el Cerro Nutibara, específicamente en el pueblito paisa. Así que, José, yo sí quisiera que usted nos contara, además de reconocimientos y elogios que ha tenido el lugar en donde hoy estamos, pues que recientemente nuestro programa recibió un reconocimiento. ¿Y qué mejor persona que usted para contarle a nuestros televidentes? Pues sí, de todas maneras fuimos galardonados con el premio al periodismo solidario en televisión, Fundequidad. Bueno, este programa que tiene la Fundación de Equidad Seguros, Fundequidad, sabemos que tiene varias categorías, está radio, televisión, prensa, medios digitales y proyectos universitarios, ¿cierto? Exactamente, sí. Cuéntenos, ¿cómo fue eso? ¿Dónde fue? ¿Cuándo y por qué salimos nominados al Premio al Periodismo Solidario de la Fundación Equidad Seguros, Fundequidad? Visión Solidaria tiene más o menos 160 capítulos, ¿cierto? Y cierta vez nos invitaron desde la ciudad de Bogotá a que concursáramos con alguno de los programas, ¿cierto? Y escogimos una temática muy bonita. Lógicamente hay un comité donde nos reunimos y escogimos. Entonces concursamos con uno que es sobre una chiva que lleva a los estudiantes de vereda a vereda. Bueno, en el tiempo que no había transporte escolar, era muy complicado porque ya que había que madrugar más, nos cansamos mucho más para llegar, para cumplir con las tareas, llegamos más tarde. Antes, cuando no había transporte, salía a las 6 de la mañana de mi casa. Me demoraba 45 minutos con mis otras compañeras. El camino es muy malo. Muy bonito el programa, ¿cierto? Y cuando menos pensamos, nos citan que habíamos quedado de finalistas, que fuéramos al club en local, que allá, entre tres instituciones, habíamos quedado, ¿no? Cuando llegamos allá, ¿qué le parece? Que el jurado era Salud Hernández. Bueno, una cantidad de personajes que nos dejaron atónitos, ¿no? Gente del Espectador, de la revista Semana, y dijimos, bueno, esto fue el jurado y, bueno, uno siempre guarda su optimismo, pero moderado, ¿no? Cuando comienzan a salir los nominados, aparece uno de Teleantioquia, otro de Hora 13 Noticias, y nosotros dijimos, bueno, de todas maneras, estas son grandes ligas, ¿no? Y aparecemos nosotros, y ¿qué le parece? Que nos dicen que nos ganamos el premio, ¿cierto? El primer premio por ese programa. Y la emoción pues fue mucha. La autora Yolanda, que estaba conmigo, pues también decía, bueno, qué bueno por la categoría de jurado, por la categoría de concurso, y nos sentimos pues realmente pues muy contentos de haber logrado esta oportunidad, que es básicamente nosotros somos la gente visible, ¿no? los que nos ven, pero detrás de esto hay una cantidad de personas, los mismos entrevistados, que son historias vivientes, la gente tras de cámaras, mis compañeras en todas las ciudades que nos dan la temática y todo. Entonces es un premio que tenemos que decirle a la gente que es de todos ustedes. También es importante resaltar, como lo dice don José Carlos, este proyecto ha sido muy bonito y ha sido todo un aprendizaje. Desde la cooperativa Coogranada, la gerencia general quiso que tuviéramos un medio donde pudiéramos mostrar lo que las cooperativas hacemos, pero además que tuviéramos un espacio informativo, un espacio educativo, en donde nuestros asociados se puedan informar de todo lo que manejamos en las cooperativas. José lo ha mencionado, muchos asociados, los que cuentan su historia, ellos han puesto su vida en nuestras manos, pero también han puesto su vida en esas personas que muy profesionalmente han hecho un trabajo muy bonito. y cabe resaltar el trabajo que ha hecho Promedios en manos y en dirección de don Leonardo con David, que realmente la calidad que ellos tienen con nosotros, la calidad de trabajo y lo bonito de este proyecto lo muestran ellos. El tema de Darly y Juan, que hacen una música muy hermosa, que eso le da mucha vida a la historia que contamos. Y las personas que están alrededor, Juan Sebastián Zuluaga, José Carlos, que le ha puesto el alma a esta presentación y con su ánimo, con su jocosidad, le ha dado vida y le ha dado un toque muy especial al programa. Laurita, que ha sido la presentadora. Ángel David, que es de pronto la cara detrás del carrielito, y ese carrielito que muchas veces nos ha hecho sonreír y nos ha sacado de pronto un poquito del esquema del programa. Y obviamente pues de gran importancia mencionar el Consejo de Administración, que nos han permitido poder trabajar y hacer este proyecto tan bonito para visibilizar el sector cooperativo, que adolece tanto como de que mostremos todo lo bonito y todo lo grande que se hace. Agradecemos también a los medios, a las agremiaciones, a CONFECOP, a FUSOAN, a la misma Super Solidaria que nos ha abierto las puertas, y a aquellos que han creído como Equidad Seguros y Fundequidad, que creyeron en este proyecto y que sus jurados se convencieron con lo bonito que estamos mostrando nosotros, para poder resaltar que realmente en el sector también hay cosas muy buenas que se pueden premiar. Estas cosas bonitas no venden tanto y no tienen tanto rating como las cosas negativas, pero entonces nosotros le apostamos a vender cosas buenas, a vender cosas bonitas y a vender el sector solidario. Bueno, José, es que yo creo que aquí avivar lo que fue ese momento, si lo emociona a uno que no estuvo allá, yo ni me quiero imaginar lo que significa para usted. Uno dice, bueno, valió la pena, ¿no? Valió la pena toda esta apuesta que le ha hecho la cooperativa como tal a visibilizar el sector, ¿cierto? Y créame que no va a ser la última vez que usted va a seguir sintiendo esto, porque nuestra apuesta es seguir participando en más premios que reconozcan nuestra gran labor. Bueno, José, yo creo que todos estamos muy expectantes para ver cómo termina de desenlazarse esta gran historia que hoy estamos compartiendo con todos nuestros televidentes, pero además aprovecho la oportunidad para decir qué bonito es que este tipo de reconocimientos se queden en el sector solidario y que además es liderado por una entidad que es de origen cooperativo como lo es Equidad Seguros, y pues canaliza toda su responsabilidad social a través de su fundación. Esta yo creo que también es una invitación a todos esos canales y medios de comunicación masivos del país a que vean en nuestro sector una apuesta por difundir cultura, educación, información, y pues que aquí también tenemos muchísimo que contar, así que les invito a ver nuestra nota. El esfuerzo para educar con principios cooperativos siempre será la mejor inversión para las nuevas generaciones. Vamos a ver qué piensa la juventud sobre el cooperativismo. Para mí, el cooperativismo no es solamente lo que se hace detrás de una silla, de un escritorio. Para mí, el cooperativismo es una forma de vida que, si las personas la tuviéramos en cuenta, no solo el país, sino también la forma en que nos tratamos mutuamente cambiaría totalmente. Porque donde hay cooperativismo, la sociedad avanza, prospera, vive más tranquila, abunda más la paz y es un medio de desarrollo más rápido. Toda la vida se enfoca en la cooperativa, la misma vida es el cooperativismo. Yo pienso que el ser joven y estar asociado a una cooperativa me abre cantidad e infinidad de oportunidades. Se marca la diferencia entre una sociedad aislada y conflictiva y otra fusionada con inteligencia y amor. Diosas, diosas. Diosas, diosas. Mensajeras del amor. Mensajeras del amor. Sigan el camino de las piedras. Escuchen nuestro clamor. Escuchen nuestro clamor. A través del tiempo, el ser humano en muchos sentidos ha venido evolucionando tecnológicamente, en arquitectura, en economía. Sin embargo, en la parte humana yo siento que más bien ha venido involucionando, porque ahora está sediento por el dinero. Entonces nosotros debemos comenzar a cosechar actos del cooperativismo, a solidarizarnos con todo lo que nos rodea, no solamente personas, sino también como a todos los seres que están en sintetización con nosotros. Eliana, ¿usted cómo va la juventud haciendo ese empalme generacional que Exacto. es tan importante en el cooperativismo? Bueno, pues normalmente antes sí se hablaba de como un reemplazo, ¿cierto? Sí, exacto. Ahora en estos momentos se está tomando la palabra empalme generacional, exacto. porque es eso precisamente lo que se busca, un empalme. Aquí no se trata de desplazar a los gerentes o a quienes están ahora, de que llegara alguien joven y de raíz sale los gerentes, o sencillamente aquí se trata de que llega la juventud, hacen un empalme con los que están, luego ellos salen, continúan el proceso y llegan nuevas generaciones. Sí, exactamente, porque yo estoy viendo una cosa también, y no es tanto de que con la juventud no se puede hacer nada, a veces con nosotros que no se puede hacer nada porque nos cerramos mucho, hay unos espacios que no queremos ceder, ¿cierto? Entonces yo creo que la lucha puede ser un poquito de, prácticamente de poderes, entre comillas, pero que en ustedes está, de ganarse esos espacios a punta de trabajo, a punta de honestidad, claro, sí. ¿cierto? De mucho amor por el cooperativismo, que es un modelo, como vemos, una vía, creo que la única alternativa en estos momentos de subsistencia de género humano sería el cooperativismo, ¿cómo lo ve usted? De todas formas, yo pienso que el querer es poder, y acá está es quien quiere, y pues si le gusta el cuento, lo puede seguir haciendo, ¿cierto? Pero hay que tener algo súper claro, y es que el cooperativismo no son las entidades financieras, el cooperativismo es la ayuda mutua, el ayudar entre nosotros, yo coloco esto, ¿usted qué coloca? El sector solidario y cooperativo reconocerá a todas aquellas iniciativas comunitarias que desde sus acciones dan ejemplo de pujanza y trabajo en equipo. Bueno, José, después de avivar todo lo que fue el premio al periodismo solidario, cuéntenos cuál es el mensaje que usted le quiere transmitir a todos nuestros televidentes. Bueno, primero que todo, muy agradecido con la teleaudiencia, con todos, y muy comprometido, mucho más comprometido con el futuro, un futuro que le estamos ya entregando, le estamos legando nosotros a las nuevas generaciones, porque recordemos que dentro de la nota con la que participamos había también una cantidad de jóvenes, ¿cierto? Entonces eso me hace ver a mí, ya pues de todas maneras uno va quemando ciclos y se da cuenta que el sistema solidario hay que irlo entregando a nuevas generaciones. Nosotros hablamos desde el empalme generacional, cómo nosotros vamos abriendo caminos y vamos entregando a las personas como usted, como estos jóvenes que estaban en la nota, para que sigan este legado tan grande de la solidaridad, que es eterna. Así es, José. Yo creo que esto también es un homenaje para usted, para toda la labor que ha hecho, para todo el extraordinario equipo de producción, para cada uno de nuestros directores y todo nuestro personal en las oficinas que nos ayudan a visibilizar todas esas buenas prácticas, esos casos de éxito, esas historias que hoy tejen una nueva historia en nuestro país. Y pues bueno, felicidades a toda la familia granadina, toda la familia de los asociados de Coogranada y pues claramente a Visión Solidaria. Les cuento que entre los nominados pues hubo varios trabajos sobre Granada y sobre todo lo que sucedió hace unos 18 años en Granada, que también fueron concursantes, ¿cierto? Uno de los premios, el universitario, se ganó también sobre un trabajo sobre Granada, que lo ganó la Universidad Católica del Oriente. Excelente. Entonces vemos que Granada ha sido epicentro, si hace 17 años fue epicentro de la guerra, ahora es epicentro de noticias, de resurgimiento, para lograr nuevos propósitos. Hoy nuevas historias se cuentan, hoy estamos con una nueva visión y seguramente será cada vez más solidaria, y pues para contarle, también hemos recibido otro reconocimiento. ¿Ha escuchado usted que RCN Radio nos otorgó una mención que alude precisamente a todo ese compromiso social? Exactamente, usted nos va a contar qué fue lo que pasó. Así es, José, pues bueno, para contarle a todos ustedes, RCN Radio nos entregó en la categoría Medellín con Valores un reconocimiento gracias a toda nuestra responsabilidad social que obviamente canalizamos a través de Coogranada, la Fundación de Coogranada, y pues este reconocimiento, así como Visión Solidaria, nos permite visibilizar todas aquellas acciones que hoy estamos haciendo en los territorios, en las comunidades, con los niños, niñas, jóvenes, con los adultos, adultos mayores, para crear nuevas historias que precisamente nos permitan crecer, como lo evoca nuestro eslogan. Por contarle, RCN Radio abrió dos convocatorias, Medellín con Valores y Razones Naturales, y pues nosotros aplicamos para esa primera categoría y pues estamos contentos, felices de que hoy canales masivos como lo es RCN Radio vea apuestas solidarias en nosotros y quiera contárselo a nuestro país. Bueno, entonces cuénteme pues, Andrés, ¿usted cada cuánto entrena y dónde? Todos los días entrenamos y ya en las diferentes partes a las que el profesor nos cite. Hay veces hacemos abajo en Cocorná, hay veces hacia Medellín, hacia Granada. ¿Todos los días? Sí, menos los martes, que es el día de descanso. ¿Y usted qué hace un martes entonces si no entrena? Nada, siempre está en la casa, descansar, aprovechar que no hay nada más bien. Hoy en Tendencias Solidarias tenemos uno de los integrantes del Club de Ciclismo de la Fundación Coogranada, Funcoogranada. Así que les quiero presentar a nuestro compañero Andrés, quien hoy nos va a contar su vida, sus pasiones y cómo también el cooperativismo hoy le está cambiando la vida. Y pues bueno, vamos a contarles hace cuánto haces parte de la cooperativa y del semillero de ciclismo. De la cooperativa hago parte desde los 7 años. Y el equipo hace 2 años y medio. ¿Y antes hacías parte de algún otro grupo o siempre estuvo encaminado al semillero de ciclismo? No, antes practicaba fútbol en otros clubes, pero no, me aburrí, mejor me vine para esto. ¿Y cómo surge esa transición de fútbol a ciclismo? Porque son dos deportes completamente diferentes. Me pareció un día... Ya estaba cansado de lo mismo, no quería, ya me estaba aburriendo. Y yo estudiaba con un compañero que estaba en el club. Y un día 3 compañeros decidimos entrar a ver qué era esto y probar cómo nos iba. Muy bien, entonces tienes 13 años, ¿estás en qué grado? 9. Sobrellevar un deporte que es nuevo en tu vida, que hace pues 2 años y medio llegó. ¿Cómo crees tú que la cooperativa te ha impactado, especialmente los programas de la Fundación? ¿Cómo te han permitido ampliar tu panorama, conocer otras personas? Obviamente, volverte todo un ducho en el ciclismo. Pues me ha ayudado mucho porque he conocido personas diferentes, he socializado más con más personas, he conocido lugares diferentes, muy bonitos, y me ha ayudado a mejorar mucho en el tema de compañerismo, porque mucha gente creería que esto es nomás coja la bicicleta, vaya y gane. No, esto conlleva un trabajo en equipo que todos tenemos que hacer para poder que alguno gane. Si todos nos ayudamos, él se va a cansar y no va a alcanzar a ganar. Lo más simple es bajar por agua, ponernos adelante a taparle el viento, y son cosas que por más simples que parezcan, tienen mucho desgaste y si no lo hacemos por él, no puede ganar. Me imagino que en tu familia también todos han puesto un granito de arena para que tú estés hoy acá. Entonces sabemos que hace 2 años empezaste con una bicicleta todoterreno, pero hoy como Andrés se está montado en una bicicleta que tiene otro tipo de rendimiento, ¿cómo tu familia también se ha involucrado en tu proceso deportivo? Mucho con el apoyo, porque la vez que yo decidí entrar era algo nuevo para todos, porque siempre hemos practicado fútbol y me dio por decir, quiero entrenar esto, mis papás me apoyaron. La bicicleta fue por medio de mis papás y un primo que nos ayudaron, ¿no? Y nos han ayudado. Y también el casco. Era algo que yo cuando empecé no tenía nada. Yo venía aquí a entrenar en una bicicleta toda mala y sin casco. ¿Y esa evolución para ti cómo ha sido? ¿Qué ha significado? Una alegría. Porque usted saber que antes entrenaba en una bicicleta que le sonaba todo, que casi no avanzaba, a tener una bicicleta que ya anda más. Aunque la bicicleta no hace el deportista, pero igual ayuda un poquito. Sí, ayuda mucho. Y entonces, si bien tú te has formado, has trabajado, has sido disciplinado, porque pues nos contaba que de 7 días a la semana solo uno descansa, los demás entrenan. Entonces, si tú te has esforzado, pero también te has apoyado en tu bicicleta, ¿para ti qué significa tu bicicleta? Significa todo. Cuando estoy triste o aburrido, bravo, lo primero que hago es coger mi bicicleta e ir a dar una vuelta, a ver si se me pasa lo que tengo. Porque muchas veces estoy bravo y no quiero entrar a mi casa, salgo y me doy una vuelta en la bicicleta, a ver qué pasa. Ya muchas veces se me baja la rabia y llego normal a mi casa. Claro, es que de rodada en rodada, pues yo creo que se van volviendo grandes amigos. Una gran anécdota o algo que a ti te haya marcado en tu vida y que hoy nos la quieras compartir a nosotros. Sobre eso tengo como una pequeña historia, que fue en una carrera en jardín, que veníamos todos los compañeros en un grupo y un compañero se chuzó y desesperado me dijo, un rin, un rin, un rin. Yo al ver que no tenía un rin a la mano ni nada, llegué, solté la bicicleta y yo vaya y haga lo que pueda usted. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por habernos acompañado y por abrir este hermoso espacio que hoy pues obviamente nos infla el corazón, porque tenemos jóvenes cooperativistas que sin duda alguna a través de las ruedas, de las bicicletas, están tejiendo una nueva historia en nuestro país. Jennifer, yo sí quiero seguir viendo más notas de este estilo, porque es que visibilizar el sector, especialmente entre los jóvenes, pues vale la pena mostrarles a que el cooperativismo no es solo de personas adultas, sino que mucho joven apela a la solidaridad y hacen parte no solo del cooperativismo, sino de la Junta de Acción Comunal. Estos son los líderes de mañana. Pues así será, José. Por eso queremos extenderles nuestra invitación a todos nuestros televidentes a que nos acompañen en nuestra próxima emisión de Visión Solidaria, porque así como estas historias, tenemos muchas más que queremos contarles y ustedes sean partícipes de ellas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para que estén al tanto de toda la información que tenemos para ustedes. Nos vemos en una próxima emisión de más historias con Visión Solidaria. José, vamos a tomarnos un cafecito. Sí, claro que sí. Aquí en la soleta de las esculturas. Le cuento que aquí está una escultura al cacique Nutibara.